cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. Al fútbol con el alma y con el corazón, amigos, yo le canto, Millonarios, Millonarios. Mi vida entera y mi alma tiraré, amigos, siempre seré fiel. Mis colores siempre han sido el azul y el blanco por siempre. Muy buenas tardes, familia azul y amigos del fútbol. Feliz año 2023 para todos los amigos del fútbol, los hinchas de Millos, los tóxicos, los no tóxicos, los hinchas de todos los equipos. Somos la familia del fútbol, fútbol en paz. Saludos a todos en este feliz año, con los mejores deseos para todos, pero solo deseándole que sea campeón a Millonarios. Me da pena, pero así es la realidad. Bueno, muchas gracias por un final de año espectacular. Los videos cada vez tienen más acogida. Ya superamos los 4,000 seguidores y cosa que nos tiene muy contento. Esperamos seguir creciendo igual. Esta temporada es un poco lenta en cuanto a novedades. Hasta ahora tenemos 3 vinculaciones confirmadas en Millonarios: Daniel Giraldo, Fernando Uribe y Leonardo Castro, y 3 desvinculaciones: se va Erazo, se va Celis y se va Cuenú, ya está confirmado. Hasta ahora no hay nuevas confirmaciones, pero es que hoy es el primer día del hábil del año. Tengo entendido que hay conversaciones para 2 y de pronto 3 vinculaciones más. Extraoficialmente se ha oído decir que Millonarios no necesitaría mayores refuerzos ni ninguno de los grandes, de las joyas, como dicen ahora, se va. Ni siquiera está confirmada la salida de Tinito, de Andrés Felipe Gómez. Se decía que iba a ir al Bandeirantes en Brasil. Parece que esa negociación se deshizo. Ahora hay rumores de que va a la Major League Soccer en Estados Unidos, pero no he oído qué equipo sea el que ha mostrado interés, pero hasta ahora no hay ninguna confirmación. Luego no hay que descartar que permanezca en el equipo, cosa que descartaría alguna preocupación de algunos hinchas, por lo general tóxicos, que dicen que necesitamos extremos urgentes. Yo no sé dónde piensan meter tanta gente. Hasta donde yo me acuerdo, el fútbol se juega con 11 jugadores. Millonarios tiene un arquero que es Montero, solo se puede poner uno. Atrás están Vargas y Ginás, está Bertel y está Alba. Y Perlaza está entrenando con el equipo. Luego, en cuanto a laterales, pues están cubiertas las posiciones. Perlaza es ambidiestro. En el medio campo están Larry Vázquez, Daniel Ruiz, Macalister Silva, Juan Carlos Pereira, Daniel Giraldo, Steven Vega, hay 7. Y Steven Vega puede jugar de central eventualmente, si se llegara a ir Ginás o si se llegara a ir Vargas. Si se va alguno de los dos, probablemente haya que contratar uno más. Yo no sé, si alguien sabe, le agradezco que me comente el estado de Giraldo, que estaba lesionado, pero yo pensaría que ya es tiempo de que se haya recuperado, y no he oído de su vinculación o renovación. Eso se sabrá en los próximos días. Sé que hay conversaciones por 2 o 3 jugadores más. Luego, no es como afirman algunos que son solo 3. Pero es que son 11 jugadores. O sea, si contratan un extremo, ¿qué van a hacer con Giraldo? ¿Qué van a hacer con Castro? ¿Qué van a hacer con Jader Valencia? ¿Qué van a hacer con Fernando Uribe? ¿Qué van a hacer con Luis Carlos Ruiz, que sigue vinculado al equipo? Se fue Erazo, eso ya lo mencionamos. Luego, creo que ahí sigue la tendencia tóxica, cada vez más minoritaria, pero cada vez más agresiva, subestimando la gestión de los directivos en los refuerzos de final de año. Primera vez que anuncian refuerzos
en el año que termina. Por lo general nos tocaba esperar hasta enero, esa era otra de las críticas. Se les da gusto y siguen quejándose. Entonces, pues yo no sé qué es lo que esperan. Dicen que el año pasado fue un fracaso total. Cuando uno gana título, no fracasa y ganamos la Copa Colombia. Ah, delicioso haber ganado la liga, pero no se dio. No se dio, ¿y por qué? De acuerdo al proceso de mejoramiento continuo que he discutido varias veces, pues nos faltó gol y se trajo gol. Luego el equipo igual como estaba, más dos goleadores, debería mejorar sus resultados y tener una muy buena por encima de una buena participación en la Copa Libertadores de América. El primer partido es contra la Universidad Católica de Ecuador, equipo que yo no conozco y eso que viví 7 años en Quito, yo era hincha de la liga, pero me están dando ganas de ir. Claro que la última vez que viajé para ver a Millonarios fue en el año 84 y nos ganó el Junior en Barranquilla. Con el empate éramos campeones. El Junior estaba ya eliminado, pero con tal de jodernos, nos ganaron. Entonces, no sé si verlo por televisión o de golpe voy a Quito. A mí me gusta mucho ir y desde allá haríamos el programa, por supuesto, señores. ¿Qué tal que no? Los hinchas de los demás equipos, muy agresivos, que es que el pavo que se lo van a comer otra vez este año. El año pasado no comieron pavo, señores. El único mejor que Millonarios fueron Pereira y Medellín. Pero de resto, los demás, pues, quedaron todos por debajo, pues digo, de los grandes, ¿no? Entonces no veo cuál es el cuento del pavo. Es más envidia, es más miedo. Ellos están así, se les hace así a los hinchas de los demás equipos, porque Millonarios tiene pinta de campeón y muy buena pinta de campeón. Pues yo hago un llamado a que tengamos paciencia, a que miremos el equipo en su dimensión, en que apoyemos el proceso del profesor Gamero. Probablemente si Gamero no gana nada este año, tendrá que irse, pero se le abrirán puertas en otro sitio. Yo prefiero aprovechar los frutos de un proceso que ha dado resultados a volver a empezar de ceros. Es muy raro el caso en que un equipo empieza de ceros y queda campeón. Cuando quedó campeón, Hernán Torres, que era su primer año, recogió un proceso que venía en curso. Él no hizo mayores cambios en el Millonarios de ese año. Luego, los invito a tener un poquito de paciencia. Oliver está muy optimista. Él dice que Millonarios va a quedar campeón y que se va a ganar la Copa Libertadores. Yo no sé, no creo, pero puede pasar. Oliver es muy acertado. Yo lo que sí les digo es que Millonarios es serio candidato y que tiene muchas posibilidades. Oliver también les dice que por favor se sigan lavando las manos, que la pandemia sigue, que usen tapabocas en recintos cerrados con mucha gente y que se vacunen. Es importante la vacuna. Ahorita hay una nueva vacuna, yo creo que es el momento de ponérsela. Yo me la voy a poner ahora que voy a ir a Estados Unidos a trabajar unos días. No siendo más, me despido. Nos vemos pronto. En los próximos días habrá varios programas y probablemente un en vivo de la tertulia embajadora. Voy a hablar con mi gente. Un saludo al Mítico Azul, como siempre, muy, muy emocionado de ser parte de ese grupo tan especial. Y un saludo a Alex y a Don Canzón, mis amigos de Occidental General Bajas. Ya soy abonado, entre otras. Eso es otra cosa que mucha gente critica. Y como les digo, Millonarios pinta bien, pero muy bien, con muchas opciones para el año 2023. ¿Y saben por qué? Porque lo digo yo. Y yo casi nunca me equivoco. ¡Feliz año para todos! ¡Viva Millos! El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo.